Pues, ¿cómo estamos, mi querido Poder Latino? ¿Cómo está, gente bonita que nos ve en Spotify, en Amazon Music y en también ya estamos en YouTube? ¿Cómo estás, Poder? Bien, muy bien, aquí andamos una vez más en su podcast favorito, Toma Libre. Y estamos, que es lo importante. ¿Te notas medio molesto, medio enfadado? Un poco enfermito, pero aquí andamos. Igual que yo, ¿te enfermaste del estómago o de otra cosa? Sí, pero no es ¿cómo se llama? Viral. Lo que pasa es que hace un par de días soné bastante pesado, pero bastante pesado. Entonces ayer empecé con malestares raros. Entonces, digo, no tengo fiebre, nada más. Obviamente por el tema de las ¿cómo se llama? Las evacuaciones, ¿no? Pues obviamente ahorita me siento un poco deshidratado. Ya me compré por ahí algo para hidratarme, ¿no? Una agüita mineral, ya sabes que esa madre con limón te... Unos hidrolitos. No encontré esto. Y y pues ya con eso y nada más para tenerlo en el estómago porque no he comido, no se me antoja absolutamente nada. Compré un pancito tostado, ¿no? Con unos tés porque... Atole de arroz. Oye, esa puede ser buena idea. Pero ya no quiero preparar nada. Lo único que quiero es darme un baño. Y descansar. Necesito acostarme y ya. Porque hasta eso tengo un chingo de sueño. Sí, no deja dormir cuando nos... Tenemos la mala fortuna tú y yo de cuando nos enfermamos del estómago. Es de córrele porque te alcanza y no hay de otra que más que ir, ¿no? No hay poder humano que pueda. O sea, te digo, como no es no es viral. Bacteriano. O sea, sí tengo la sensación, no, porque no me hizo digestión. ¿Qué no escuchaste? Ah, qué lache. ¿En qué podcast has puesto atención? En el que te atravesaste el semáforo y te rompiste la madre y todo eso. Ah, en ese, ok. Te digo que andas de malas, cabrón. Relájate. Pues obviamente, pues me siento malito, soy irritable. Comprendando, soy en o sea que tú también estás, bueno, es que lo tuyo sí es viral, ¿no? O sea, bueno, pues pues no sé, ya pasó. Eso fue a mí me dio desde el jueves para viernes y hasta apenas ayer salí. Ah, ya. Ahorita ya ando tapado. Oh, qué la chingada. Ya no sé, no sé si vas a ver. No, no tengo ningún otro síntoma más que eso, pero ya, o sea, ya descubrí que fue nada más eso. El que no me hizo digestión lo de hace un par de noches. Muy bien. Pero bueno, aquí estamos, como podemos, pero estamos, ¿no? Y nada, no vamos a darle. Y pues bueno, ¿qué tienes por ahí para comentarlo? Yo tengo mucho sueño, mucha flojera. Vámonos, el día de hoy eso fue por todo. No es cierto. ¿Mande? Sí, ya sí, arribamos. Sí, porque está complicado todo esto. Al final de cuentas, oye, ¿cómo ves? Me ha pasado que estoy en un lugar de trabajo, él le hice el favor a una compañera de trabajo. Y ya de ahí ya me agarró de bajada, ya quiere que le ayude a hacer todo. ¿Cómo la ves? Eso ya es pasarse de lanza, ¿no? La verga. Sí. No, pues, buena, por lo menos. No, ya está bien, no, entonces, pinche anciana acabada. Pinche pesita, ¿no? La verga, entonces, dile, no. Sí, no. La verdad es que no, y no, ya no pienso. Pensé que me lo pedía como favor, pero no, ya vi que ya es. Cuando es una, es favor, ¿no? O sea, cuando te piden un favor una primera vez, pues como que no te niegas, ¿no? Por cortesía, por quedar bien con tus compañeros nuevos y todo. La segunda ya dices, bueno, ok. Pero ya después de tres dices, ya no, ma, ya no soy tu pendejo para que me agarres de bajada. Sí, de hecho, yo lo que normalmente hago es, pues a lo mejor como dices tú, ¿no? La primera, pues va, ahora te voy a echar la mano, pero sí con la consigna y se los digo, ¿no? Sabes, mira, ve cómo lo hago para que tú aprendas, porque no siempre voy a estar yo. ¿Sale? Así es. Entonces ya con esa, con ese dato que les comparto la siguiente, que me digo, oye, me ayuda, ok. Ahora hazlo tú, te voy a ir diciendo cómo. Entonces ya sí, ya yo veo si quieren la neta aprender o nada más quieren que tú estés ahí de su pendejo. Entonces ya sí veo que si tienen ánimos de aprender, órale pues, ¿no?
Lo que necesites, pero si veo que de plano, no, que, ay, no, sácalo, es que tú lo haces bien rápido, así como, pues, y si no estoy, ¿qué? Haz de cuenta que no estoy, ¿qué va a hacer? Así les digo, haz de cuenta que no estoy, ¿qué va a hacer? No, pero sí, por eso no estoy, o sea, ya olvídate de mí, ¿qué vas a hacer? No, pero que la che, bueno, pues ya ves por qué es importante que aprendas. Entonces, si quieres aprender, te enseño. Si no, no, no te voy a hacer nada. No, y todavía dijeras que fuera de aprendizaje. Dices, bueno, no conoces esto, no conoces la tecnología, ¿no? Pero en este caso, ya quiere que yo le vaya a comprar cosas nomás por el puro hecho de que yo tengo carro y ellos andan en transporte público. Hazme el chingado favor. Me dice, yo le doy dinero porque es más fácil para usted porque va en carro. Tiene su carro. O sea, y si no, ¿cómo dices tú? ¿Y si no tuviera carro? Pues le dices, pero también es más fácil bajarse del pecero o del metro, ¿no? No, yo sí le comenté, ¿no? Yo también le comenté, ¿no? Pues también me queda, no me queda de paso, también me queda lejos, maestro, déjeme checar. Porque si no, sí se pasó de riata, la neta. La neta. Pero bueno, es gente que siempre es abusiva, vividora, ¿no? Siempre encontraremos uno así en cada lugar que vayamos. Pues sí, en todos lados hay uno. Por eso no. A veces quieres. Luego dicen que tú y yo, por ejemplo, porque como no somos dejados, luego dicen que somos groseros, que somos mamones. Pero por ese tipo de personas es que somos así, la neta. Sí, es que mira. Ok. No voy a mencionar nombres. Por respeto, porque al final del día sí se merece un gran respeto, pero no lo culpo, o sea, él es de la super vieja escuela, o sea, si uno es old school, aquel es todavía muchísimo más, ¿no? ¿Quién? Él es pionero de las escuelas, no voy a mencionar nombres, o sea, lo que puedo decir. ¿Quién? Porque por el nombre, sí, nombre, es que soy Alvarito Morales ahorita. Para los que no conocen quién es Alvarito Morales, es un güey que es comentarista, es, no sé si es guatemalteco. ¿O qué otro? Y el güey se siente bien mexicano, ¿no? Y critica a México como si fuera mexicano. Entonces, pero lo hace con la hazaña de hacerlos pelear a todos. Como un David Faitelson. Imagínate, hasta el David Faitelson ya lo hizo emputar él a David Faitelson. ¿Dónde están? ¿En Televisa? No, es que David están en ESPN. Por eso se fue David Faitelson, porque yo creo que ya no lo aguantó este cabrón. Dice, no mames, es un güey como yo, pero... Un tema nuevo, perdón, Un güey como yo, pero más cabrón. Bueno, mira, no voy a mencionar nombres, pero sí seudónimos. Le dicen Macanga. Él fue un maestro para mí. Hasta ahí lo dejamos. Entonces, él me dijo, me dejó muy claro en algún momento que me dio por ahí unos libros. Y me dijo, esto no se lo prestes a nadie, ni se lo enseñes a nadie, ni le digas a nadie. Top Secret, ¿no? Ok, no entendía el porqué, pues yo era muy niño, honestamente. Yo tenía alrededor como de poco más de 10 años cuando yo me empezó a enseñar por método, altamente calificado, ¿no? Así es, mi doctor. Entonces, pues yo como que arrastré eso, ¿no? Ay, güey, pero ¿qué te crees? La vida me empezó a orillar a otro lado. ¿A qué me empezó a orillar? Obviamente él viene de esa escuela de que tus secretos son tus secretos, tus aprendizajes son tus aprendizajes, y no le enseñes a nadie porque a ti te costó trabajo aprender, dinero, tiempo, lo que quieras, ¿no? Pero te costó, entonces no lo compartas, ¿no? O sea, ya obviamente muchísimos años después lo entendí, pero la propia vida, conforme vas avanzando en el camino sobre ese rubro que él me estaba instruyendo, que de hecho, de cierta manera él llegó a su tope, a su límite, y yo tuve que investigar ya por mis propios medios, ¿no? Digamos, lo vi rebasado, ¿no? Ya lo rebasé en el conocimiento, entonces yo seguí y él se quedó trunco, pues yo seguí aprendiendo. Pero resulta que en este mundo, pues me encontré todo. Me encontré el que, pues no te enseña, ¿no? Y me encontré el que sí. Así es. Entonces yo como que me quedé en la idea de decir, wow, si yo tengo la oportunidad de enseñarle a alguien, se lo enseñó, ¿no? O sea, si él quiere aprender, yo voy a compartir mi conocimiento. Pero si él no quiere aprender, pues a chingar a su madre. Sí. ¿No? Así, entonces, bueno, pero eso lo aprendí como en base a la vida. Entonces, igual pones sobre esa línea, pues igual yo, ¿no? O sea, que me piden un favor, que si es por conocimiento, esa es mi línea, ¿no? Te lo voy a hacer la primera vez, pero la siguiente ya te tengo que enseñar.
para que tú lo hagas. Si es favor, es así como ahorita que tú le dices, que es que a ti se te facilita, por ejemplo, yo, ¿no? Es que tú ve porque tienes la moto, así como, pero es mi moto, págame la gasolina, págame los servicios, ¿no? Así es. Y todo lo que se consume, porque nada más es de que ya tienes este carro o vehículo y ya. Así tengas una bicicleta, pues el hecho de que te desvíes, tenemos polifonías por ahí. Significa al final del día un gasto y dedicación de tiempo. Ay, entonces, eso es lo que no lo ven. Ellos ya bien cómodos, dicen, ah, pues yo sigo mi vida sin preocuparme de todo eso y listo, ¿no? Sí. Y eso está mal, ¿no? O sea, como que, oye, te hace mucho desmadre que tú puedas apoyar en esto. O sea, yo creo que en la forma del pedir es estar, ¿no? Ya el hecho que diga, ah, es que como tienes carros más, no, chinga tu madre, ¿no? Así es. Ah, es que como tú sabes, pues ya hazlo tú. No, tampoco, no mames, ¿no? O sea, no, yo siento que es eso, ¿no? No sé, que nos comenten ahí ustedes como, ¿qué piensan sobre el tema? Sí, no, y luego cuando viene de una persona que como que cuando llegaste a trabajar este nuevo empleo, te empezó a atacar, ¿no? Dices, ah, chica, o sea, ¿proponías algo? No, y esto no, no, y aquello no, no, y el maestro no. Entonces llega un momento en que dices, o sea, me atacaste en un principio porque no conocías cómo trabajo, y ahora resulta que ¿cómo se dice? ¿Me pides favores? Pues no, al final de cuentas, pues creo que sí está mal de su cabecita, ¿no? Sí, claro, claramente, ¿no? Bueno, no sé si esté bien o mal de su cabeza, pero sí tiene sus ideas mal acomodadas, ¿no? Eso es definitivo. Así es. Pero bueno, ¿y cómo ves que, perdón, pero tengo una chamuquita aquí, haciendo de las suyas, bueno. En el momento en el que están escuchando bueno, si es que apenas lo están escuchando, o sea, luego inmediatamente en el día que salió, ajá, que como, según yo, un mes más o menos, que pasó la tormenta tropical Alberto. Sí. Ok. Han pasado muchas cosas que no hemos comentado, nos hemos dedicado como que a hablar pura pendejada, y ajá, sí, lo aceptas por mi culpa, pero bueno. Entiéndanme, ¿no? La emoción de todo ese desmadre. Y bueno, en fin. Que por ahí tengo otra anécdota. Que no lo quiero comentar ahorita. Ya en otras emisiones lo estoy comentando. Para no abrumarlos con el mismo tema, ¿no? Bueno, pasó que efectivamente no hemos comentado. Creo que sí, nada más lo comentamos, ¿no? Que ya se pasó lo histórico, lo que ya todo el mundo sabía. ¡Au! Pues La señora esta, pues siempre sí fue presidenta, ¿no? Va a ser presidenta más bien. Es un dato histórico, ya lo habíamos comentado, nada más para volverlo a recalcar, es un dato histórico, la primera presidenta, pleonasmo, ¿no? Mujer. Porque ya al decir presidenta, pues ya estamos delimitando el género, pero bueno. Así es. Entonces, la primera presidenta en México. Que fíjate, nada más una pausa. Es algo histórico, ajá. Que ya les encabrona que les digas presidenta, es la presidente mexicana. Es que realmente así se dice, se debe de decir así, ¿eh? Así bueno, se dice. Bueno. El terminación es E, son ¿todo me escuchan? Check. Sí. Ok. Perdonen ustedes, pero no sé qué pasó aquí. Fallas técnicas. Sí, la alemancita, no sé qué le movió. Y la neta es de que no sé en qué estoy viendo. Bueno, el chiste es de que me sigo escuchando, es lo que importa. Exactamente. Se me olvidó lo que yo iba a decir, pero bueno. Del presidente. Ah, sí, que todo lo que es terminación con E. Así es. Pues obviamente ya por default engloba tanto a él como a ella. Es presidente. Correcto. Sea mujer o sea hombre, se dice presidente. Y nada de inclusivo, nada de que ver con él. Exactamente. Así como hay doctor, hay doctora. Así como hay médico, hay médica. Pues no, pues son médicos. Es médica, ¿no? Médique. Médiques, no mames. Médiques, no, así es médica y médico, ¿no? Doctores. Que de hecho, esos que se dedican al. O doctores también engloba terminación ES, obviamente pluralizando. En fin, entonces ahorita no estamos en clase de español, pero nada más para pasarles el dato. Cogedores. Que sí, efectivamente es el término correcto. Mamadores. Presidente, mamadores, englobamos a huevo. En fin. Castradores.
Castradores, fíjate. Entonces, pues, bueno, es el dato histórico, nada más para subrayar lo que, bueno, se confirmó lo que ya todo el mundo sabía. Ya tenemos la primera presidente en México y vamos a ver cómo nos van en este próximo sexenio. Y nada, ¿no? Y también lo que comentaba, que ya más o menos ha pasado un mes después de la tormenta tropical Alberto, que ha sido uno de los más grandes tormentas tropical. No llegó a ser huracán, que si no, qué putas hubiera dado. Yo creo que ahorita todavía seguirá lloviendo, se hubiera convertido en huracán, pero no fue así. Simplemente tocó tierra como tormenta. Como tormenta. Pero ¿sabes algo que me llama la atención? Siempre, siempre, siempre que llega una tormenta tropical y hasta muchas veces que hasta se convierte en huracán, siempre mencionan que va a tocar tierra con México, Estados Unidos o la madre y media en esa parte del Golfo, claro. Pero jamás mencionan a los países que están ahí, güey. O sea, el desmadre que ha de haber provocado al pasar ahí. Obviamente tienes a Cuba, tienes a Haití, tienes a Jamaica, tienes al Triángulo de las Bermudas, a todo ese desmadre. Nadie dice nada y nadie hace nada. Entonces, eso me llama la atención, ¿no? O sea, ¿cómo habrá pasado? O sea, si imagínate, en un putazo de tierra el desmadre que hizo, en una chingaderita, puta, lo desapareció por segundos o hacen lo de esta pinche serie, ¿cómo se dicen las series japonesas de caricaturas? ¿Mangas? No, ¿animes? Anime. Este anime de... Ay, se me olvidó cómo... Sí, lo tenía en la punta de la lengua. De Avengers, ay, no me acuerdo. No, Avengers no es. Es una de hace muchísimos años, ¿no? Que es así como tipo la película esa de Titanes del Pacífico, ¿no? No sé si la recuerdas. Evangelion. Evangelion, exactamente. Que cuando pasa un desmadre así, pum, se pone en su domo y se protege, ¿no? A lo mejor así tiene ese escudo. Ay, por ahí está Wakanda, cabrón, también. Puede ser. No, o sea. Ahí está el pedazo, no es cierto, quién sabe dónde estaba Wakanda, de hecho ya ni me acuerdo dónde estaba. Ni yo. Pero sé. Bueno, entonces yo ahí sí yo no sé cómo les haya ido a todas esas islas, que yo creo que sí se les han de haber pasado bastante mal, pero bueno, nadie comenta nada, nadie dice nada y pues bueno. Lo que sí también es sumamente histórico de que pues pasaron los pinches calores, ahorita ya como que ahí andan otra vez, pero como que se refresca un poco. Pero llenaron la presa de Boca ahí en Monterrey, que ya estaba vacía, y llegó al dato histórico del 105%, y eso porque la tuvieron que empezar a abrir para que obviamente no hiciera su desmadre. Dije, no, pues abre las compuertas poco a poquito para que se vaya desasolvando y listo, ¿no? Y eso fue prácticamente todo el país que empezaron a que se llenaron todos los la gran mayoría de lagos, de ríos, que era lo que importaba, ¿no? Las presas, obviamente. No sé si la presa ya de Chiconcuac, ahí también se les llenó para que abastezca todo Iztapalapa, no sabemos ahí nada, ¿no? No. Ya tienen agua en Iztapalapa, o sea, si no, o sea, ya son chingaderas, ¿no? Y sí, ya es una pasadez, pero bueno. Bueno, es que aquí es complicado esa situación porque entre más habitantes hay, menos agua va a haber, o sea que seguimos con las mismas poder. Ah, sí, pero también el tema de las fugas también influye mucho, ¿eh? Todo, sí, eso no se va. O sea, aquí, por ejemplo, obviamente hay problemas con el tema del agua, últimamente ya lo hemos comentado, y ya han reportado una tras otra fugas en el estado del municipio, y les vale madre, no van a repararlo, ¿no? Entonces, así como que, güey. O sea, esa es agua que se está desperdiciando, que mucha gente no tiene el acceso o no les llega precisamente porque se está tirando ahí, cabrón. Así es. Pero bueno, ahí sí ya cada quien. Ah, pero eso sí, si tienen lana para meter esos pinches oficinotas ya nuevas con la arquitectura bien cabrona y con cristalones, ventanales, y pinche un cuarto y que pese un cubo ahí como dado enorme ahí de volado, güey, te quedas, no mames, güey, no pinches estructuras que han de haber puesto para que quedara volado sin ninguna columna abajo. Son como 10 metros, fácil. Sí, está cabrón. Sí. O sea, imagínate cuánta lana no metieron ahí, en las oficinas de ahí del agua. Pero eso sí, ya cuando les hablas de que, oye, cabrón, acá hay una... ahí luego. Ya estamos ocupados en otras cosas. Suena como el de Homero Simpson, ¿no? Cuando va a comprar un producto que le dicen, sí, ya no tenemos, ya nos quedan pocos. Y igual ellos, ¿no? Ah, sí lo atendemos. Ahorita vamos para allá y nada más te ignoran. Sí. Mandamos una unidad de inmediato, ¿no? Apaga, cuelga
y se pone a hacer a ver pendejadas de Doctor House o algo así, ¿no? Bueno, Doctor House no es tan pendejo, pero. Obviamente. Bueno, sí, pero no. O sea, sí, para perder el tiempo, ¿no? Pero bueno, pues así está la situación del clima, mi querido poder. Te iba a comentar que ya pasó Alberto y anunciaron que ya venía Beryl otra vez por el Atlántico, ¿no? Por el Golfo, que era O lo que sea, comentabas. fue Alberto y regresa a Viril. Beryl. ¿Viril? Acuérdate que los están, cada tormenta tropical o cada huracán se nombra por el alfabeto. Cada uno tiene una letra diferente, entonces empieza con la A, después sigue la B, la C, la D y así nos vamos. Entonces ya pasó Alberto, ahora sigue Beryl. Viril. Beryl. A Viril. Ah, ya, pues que Viril, a su puta madre. Si va a llegar el puto, ¿eh? Viril, no. Beryl, ok, Beryl. very, very good, ok. Según entonces las lluvias continúan y qué bueno por Nuevo León, porque fíjate, qué contradictorio, hace, ¿qué será? Medio año, andaban anunciando que ya no tenían aguas y que querían lluvias y la chingada, ¿no? Y ahorita ya tienen las presas a su máxima capacidad, o sea. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Puras mamá. Pero así pasa, Sí. poder. Y pues bueno, no, ya se esperaban las lluvias, honestamente, ya se deseaban, pero Sí. bueno, ay. Y oye, te iba a hacer un comentario Ajá. que se supone ya salió, no me he puesto a investigar ahorita, pero apenas me acordé, de Betty la Fea, la historia continúa, que obviamente Ah, trata sí. sobre su hija. Se supone que ya se estrenaba por estas fechas, ya se estrenó, se va a estrenar, Ya ya no supe. está en eso, ya está en eso. Es que se retrasaron por algunas situaciones que pasaron de algunos personajes, pero ya se supone que ya está. Ya está en su punto. Para estas fechas ya está en línea, ¿no? En línea, ¿por Excelente. qué digo en línea, señoras y señores? Porque está en la plataforma de Amazon Prime, que Es también ahí correcto. pueden ver la primera temporada o podemos llamarlo primera temporada. Pues según ahí dice, pues yo creo que la segunda, porque si es Betty la Fea, la historia continúa. Bueno, ya tiene otro nombre, ¿verdad? Entonces sería segunda temporada. Digo, primera temporada. Ya no sé, habría que ver cómo la Es pusieron. que si nos Es que si vamos. tú te metes a ver a Betty la Fea, dice temporada 1, pero son un chingo de capítulos, no mames. 300, arriba Pero si nos vamos por temporadas, hubo una que pasó desapercibida porque fue muy culera y nadie supo. Y yo sí la llegué a ver dos, tres Ah, sí, capítulos y me acomoda. aburrió. Que se llamaba Ecomoda. Esa sería como que la segunda temporada. Y ya después de eso, pues obviamente la de Betty la Fea continúa, ¿no? Ajá. Pero así es. Sí, que estuvo, es que como que fueron, van con lo mismo, ¿no? Dijeron por ahí. La historia que hicieron De al cómo va. inicio, ajá, con el tema de los secretarias, el tema de, ¿cómo se llama? ¿Wilson? Wilson Mayoma. No, 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 el Freddy Freddy, que empieza a hacer su Contreras. desmadre, ajá, que empieza a hacer su desmadre. Lo vuelven a hacer, pero ahora siendo presidenta Betty, entonces reaccionan diferente. Bueno, y obviamente de mandilón el Armando, ¿no? Entonces, pues así las cosas, ¿no? ¿Quién sabe cómo nos vaya a ir? En esta por ahí me enteré un comentario que aparentemente tienen pedos muy cabrones Betty y Armando, que creo que se van a separar. Así No sé es. si a divorciar ya y a chingar su madre cada quien, pero sí hay un tema que le dieron a entender mucho de que se Se van van a, a por lo menos, a divorciar, separar, a separarse. ajá, un ratito, o bueno, menos un ratito. Pero así está el desmadre, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a verla y yo creo que sería bueno comentarla. Creo que se promete mucho porque pues viene, es que pues, tiene la vara muy alta. Betty la Fea es una novela muy, 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 muy cabrona, Es que ¿no? desgraciadamente volvemos a mencionarlo, poder. El hype, o cómo puedo decir, la nostalgia, perdón por la palabra hype, más bien aquí la nostalgia vende, y por eso. Ajá. Por eso. Ay. Pero pues vamos a ver primero cómo está. Ajá. Si nos es, ahora sí, si nos están hypeando, porque la anuncian mucho, perdón, y vamos a ver qué tal está. Sí. Pues bueno, ya cuando la veamos, no sé cómo va a estar el show. También ya por ahí se avecina lo que es Cobra Kai. También habría que hablar. Pero yo creo que no. No sé, habrá que planearlo bien. Y lo vamos a estar comentando por temporadas o ya que se finalice por temporadas, por conforme vayan saliendo los episodios. Yo creo que sí, ¿no? O al final, ¿no? Lo comentamos ya al final toda la temporada, que creo que va a ser un poquito más complejo, Pues ¿no? Yo mira, creo que sí, poder. como vayan saliendo, vamos platicando. Voy a hablarte de huevos, güey. Te voy a hablar de tú. Primero, tenemos que hablar de dos series importantes que no has visto. Una de ellas que te mencioné que fue Ah, Fallout. ya la vi. ¿Ya Ah, viste esa no la he Fallout? visto. No, pero ¿quién lo mató? Ya la vi.
No sé si hay otro capítulo, me quedé en el último del juzgado, ¿cómo se llama? Sí, del, ajá, sí, del gobernador, ¿no? Gobernador. No, no es del gobernador, no, era del, el de justicia. El, ajá, el que lo enjuicia, vaya. Ajá. Sí, que sí, eso sí hay que hablarlo porque sí me llamó la atención, me quedé así como que, ah, cabrón, ¿qué pasó, no? Uh-huh. Algo medio extraño, sí hay que... Sí, hay que comentarlo definitivamente. Hay que, esa sí ya la vi. La de otra de Fallout la tengo en espera. Pronto la estaremos viendo. Muy bien, muy bien. Sí, porque me debes esa, me debes ¿Quién lo mató? Y bueno, hay una película también que yo vi. Ya tiene ratito que nació, que salió en Netflix, que se llama Demsel. Okay. Que es una princesa que está chida y a lo mejor para que la veas en familia. Que es de la chica que sale en la película de Godzilla, que se llama Millie Bobby, no sé cómo se llama, se me fue el nombre. Ahorita les digo. Millie Bobby Brown, que también salió en Stranger Things, y sale en esta película protagonizando una princesa que la engañan para que se case con un príncipe. Como su reino de esta chica está muy pobre, ella acepta para que su reino sea, ¿cómo se dice? Abundante, pero resulta que al final la engañan y en la hora de la boda la dan como ofrenda a un dragón en unas montañas para que el dragón no destruya la ciudad donde viven ellos. Entonces, pues ahí les dejo la historia para que sepan qué es lo que sucedió con ella y con el dragón, obviamente. Pero bueno, esa película está interesante. Hoy ya salieron otras, poder, pero la verdad es que no. Algo que también sí me gustaría comentarles, y así para rápido, si quieres ya para cerrar este podcast un poquito, porque si no, yo creo que sí nos vamos a extender, es que salió ahorita en Netflix, para los que la quieran ver, es una gran película que ya vimos metido poder latino. Se llama... ya se me olvidó cómo se llama. Ah, bueno. ¿El aeropuerto se llama? ¿Dónde sale Robbie Williams? No, Tom Hanks. Tom Hanks, ese cabrón. Sí, Hanks. Sí, sí. ¿Aeropuerto? Ah, sí, de hecho hace poco la vi ahí en las ciudades de Netflix, sí, precisamente. Ah, sí, así es. No estoy seguro si se llama Aeropuerto o tiene otro nombre. Algo así, no recuerdo bien yo tampoco, pero sí, sé de lo que me hablas. Déjame buscarla porque no se llama Aeropuerto. Pero ahorita la globoleo. Terminal, creo que se llama. La terminal, creo que sí se llama la terminal. Vamos a buscarla. ¿Tú qué nos puedes decir de esta película para que los chicos que nos están oyendo puedan animarse a verla? Pues simple, eres un pendejo si no la ves. Listo. Dale más. Es una gran película, honestamente. La trama también. Agrada mucho, honestamente. No esperen la gran acción, porque no es una película de acción, eso sí, no esperen explosiones. No, es una, ¿qué será? ¿Es drama, comedia? Un pedo así, ¿no? Tragicomedia. Tragicomedia, exactamente. Entonces, que bueno, también aquí influye mucho el tema de los valores inculcados, o cómo se dice esta parte de las raíces que tienes, cuando eres de otro país, cultura, ¿no? La cultura. El choque cultural, así es. Ajá, que estos güeyes dicen, oye, qué pedo, ¿no? O sea, nosotros ya somos así como que ya. Y este güey de plano se aferra, ¿no? Pero es un tema de cultura. Véanla, no quiero hacer spoilers si no la han visto. Ya es una película viejísima, pero vale mucho la pena verla. El 2004, hace 20 años. Sí, tiene ya sus añitos. Tiene la edad del cholo. Entonces, Tom Hanks. Pues nada. Catherine Zeta-Jones, que se ve bastante guapa en la película, aunque no me gusta el rol con el que termina, ¿no? Ella. Ajá. En el papel de Amelia. Y bueno, un actor que la verdad no dábamos, no pasa desapercibido, pero ha hecho otras muy buenas películas, que es Stanley Tucci, que en esta película la hace como Frank Dixon. ¿Quién es Frank Dixon en esta película? Pues el güey que está regenteando el aeropuerto, que es el que le niega la entrada a Estados Unidos. Ajá. Entonces, también ha salido en películas como ¿cómo se llama? En Silencio, que también está en Netflix, también muy buena película, no sé si la has visto, poder, que en la cual creo que se llama En Silencio, si no ahorita les digo. No es Un Lugar en Silencio, porque esa es otra.
que los atacan como unos vampiros. Y ellos escapan con su hija. Se logran escapar porque con su hija les. Como es muda, se hablan con lenguaje de señas. Oh, sí, ya la vi, sí. Y está muy buena también esa película. Este actor es pelón, ¿no? Así lo ubican. También lo he visto en películas como Terminator y otras más. No, perdón, Terminator, no. Transformers. Rápidos y Furiosos, seguramente. En Rápidos, no, ahí sí no he salido. Pues son pelones, porque no está ahí, ¿eh? O mejor conocido como el que le hace como de gay de vestimenta en la película de Honey Hathaway, que se llama El Diablo Viste la Moda. También ahí sale. O sea, se ha hecho buenos personajes para un muy buen actor, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces sale un mexicano que es Diego Luna, también hace creo que hace un buen papel ahí, ¿no? Ah, sí, es cierto, lo hace del güey del ajá, sí, que sí, le da de comer a Naborsky, pero no de a gratis, ¿no? O sea, ajá. Te cobra de cierta manera a su favor, ¿no? Obvio. Exactamente. No lo vamos a decir de aquí porque esa es la parte de una de las partes divertidas de la película, ¿no? Sí, sí, sí. Con Víctor Naborsky. Así es. Pero bueno, sí, véanla, es una gran película, honestamente, sí, se la van a pasar muy bien, muy chévere. Sí, no, no está de acción, está entretenida, romántica, tragicomedia. ¿Por qué tragicomedia? Pues porque no es como, no tener un final feliz del todo, como todos esperarían, pero da grandes vueltas ahí, ¿no? Que no se imaginen. Es correcto. Y bueno, pues pensé que nos íbamos a clavar más en esta película por varias situaciones que se presentan, pero... Es que sí, hay mucha tela donde cortar, pero se corre el riesgo de spoiler, entonces yo creo que mejor... 20 años después. 20, ya no se expone, ya no debería, ¿no? Ya debería. Para la chaviza, sí tiene que cortarla. Oye, güey, me volví a ver ahí, que ya había salido, la quitaron y la volvieron a meter dos películas. O sea, se me hace que Netflix se está burlando de nosotros. Ahorita lo voy a comentar, que es la de La Guerra de los Mundos, la nueva de se me fue el nombre, de Tom Cruise, que ya había salido de Netflix y la volvieron a ¿cómo se dice? A meter en sus listas. Perdón. A incorporar. A incorporar. Y la otra, la de Guerra Mundial Z. Ah, sí, también está en Netflix también. Sí, me molestó porque quitaron mis películas favoritas, que eran las de Rápidos y Furiosos. Es que es. Ya ese tema de las. De los servicios de streaming ya es un cagadero. Lo comentábamos también. Sí, ya se volvió en algún momento. Que, ajá, es una mamada eso de que. Eso ya se volvió una pelea, ¿no? Por el contenido. Está bien. Pero a tal grado de que... Y nos ha pasado mil veces, yo creo que a todos, definitivamente. Más a los old school, a los viejitos, como nosotros. Que te acuerdas, ay, quiero ver esta película, ¿dónde? Ah, pues es que está en tal plataforma y esa no la tengo. No la tengo yo pagando ahorita el servicio, ¿no? Qué puta madre, bueno. ¿Cuál? Ah, una serie. Ah, a ver, esta. Ah, ya estaba aquí en la que estoy. No, ya no, ya la cambiaron. Ya está. ¿Qué pedo? O sea, todo brincando de un lado a otro. Yo considero que debería. No sé si regularse. O sea, no sé qué pedo. Pero hay quien entra a regular, cabrón. Porque no es un tema de aquí del país, ¿te acuerdas? Es un tema ya de empresas. Pero sí deben de existir un no sé, un mediador que diga, a ver, cabrón, ya dejen de estar brincando chapulines, que valen madre, ¿no? Pero bueno, así como dijera esta, en paz descanse, ¿cómo se llama? La Cristina Pacheco, así nos tocó vivir, ¿no? Así es, nos tocó vivir y convivir con esta gente. Qué bueno. Bueno, ya no quiero discutir, ya vámonos a la chingada. Me quedo poder, nada más para cerrar. Pregunto, ¿sabes qué es un Blazers? ¿Es un equipo de básquetbol? No, güey. Pinche gente pendeja que usa palabras en inglés. Que se siente in. O se siente así como que a la moda. Así como que se siente puta madre. Es una pinche chaqueta, güey. Un saco. Y ya. Mi blazer. ¿Qué blazer voy a utilizar hoy? Dices, no mames. Es un saco y ya, la verga. Cómo me caga que... nuestras palabras hermosas, nuestro idioma hermoso que es el español, lo rebajen tan feo.
Pero no es nuevo, ¿sabes? Obviamente del español se ha combinado desde hace muchísimos años con un porcentaje no muy alto. Últimamente ya se disparó, obviamente, ese porcentaje combinado con el inglés. Por un lado digo, está bien. Por otro lado digo, así como que no es tan necesario, ¿no? De hecho lo vemos por ahí en muchas series o películas donde sale, eso lo hacen muy bien, pero muy bien las mujeres principalmente. Cuando la hacen de fresas, así de que, ay no, es que yo quiero ponerme ahorita un blazer para verme bien nice, ¿no? Empieza como a combinar un putero de palabras, como ya casi casi se volvió un 50-50, 50 español, 50 inglés. Y esto no me gusta porque se está volviendo como un Puerto Rico. Que Puerto Rico sí se lo acepta, con todas las de la ley. ¿Por qué? Porque si no sabían, Puerto Rico le pertenece. Es un país, o más bien es una isla hispana que es perteneciente a Estados Unidos. ¿Y cuál es la lengua nativa de Provinciano. Estados Unidos? Pues inglés. Pero ellos están, obviamente, con la lengua hispana. Entonces, entre su Changlish y su Spanglish, pues ahí sí te digo, bueno, que los empiecen Se les. a combinar. Pues sí, se entiende, se entiende. Se les dice provincias. No sé por qué se les dice provincias a estas. Esa modalidad, igual que Alaska, ¿no? La provincia de Alaska. Ajá, que Igual le son. pertenece a Estados Unidos. Exactamente. O puede ser de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? Porque hay muchas que son también de Inglaterra, otras de Francia, etcétera. Porque tenemos la Guayana, que está por entre Brasil y Venezuela, que se llama Guayana, Surinam, y ahí está la Guayana Francesa, y todas esas provincias, según pertenecen a Francia, ¿no? Ok. Pues sí, entonces ahí sí, en Puerto Rico es la única manera que te las puedo yo aceptar. Ya aquí en México como que, o sea, entiendo que está muy de moda desde hace muchísimos años para acá el que sea un requisito sí o sí el que sepas inglés, ¿no? Pero, no sé, el hecho de que ya lo empieces a emplear 50 y 50 como que no. No. Si quieres mejor tú practicar el inglés, porque obviamente cuando lo dejas de practicar se oxida y se empieza a olvidar, como a mí me ha pasado una y otra vez. Pues mejor visita a alguien que sepas que hable o llámale por teléfono. Oye, ¿qué pedo? Vamos a hablar en Changlish, ¿no? Órale. Y ya, ¿no? Se pueden hablar en inglés, lo practicas, y listo, ¿no? O vete a un lugar donde sepas que hay gabachos y órale, ¿no? Así de simple. Yo Exactamente. siento que sería lo ideal, pero ya que empiezas a hacer esa mezclanza, como que está muy de la verga, porque empiezas a emplear palabras que no son nacionales cuando tu nacionalidad es de aquí, y pues ahí no está tan cabrón, ¿no? Y bueno, ahí cada quien con su mentalidad toda chaqueta, pero bueno. Chaqueta. Así es. Pues no sé, poder, nos vamos, le paramos ahí para. Pues le doy que andas malito. Pues si quieres, ya le aprendamos y pues ya nos vemos en otra emisión de su podcast favorito Toma Libre. Y pues nada, no, hasta aquí las pláticas del día de hoy. Así es, pues bueno chicos, gracias por escucharnos. Esto fue Toma Libre, esperamos les haya gustado. Yo soy Dracon y estuvo con nosotros mi querido Poder Latino. Gracias, Poder. Pues nada, gracias a todos los que nos escucharon y llegaron a este gran punto de su podcast favorito. Vámonos. bye. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin pagar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.